En pleno, la autoridad rectora de las universidades públicas de Nicaragua compartió los eventos que están programados para esta semana. Este jueves 5 de mayo, el Consejo Nacional de Universidades desarrollará su sesión número 11 en la modalidad presencial en la UNAN León. En esta sesión vamos a destacar los principales avances de la educación superior. UNAN León, del 29 de abril al 7 de mayo, la Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria dará seguimiento al plan de captación de sangre del primer semestre 2022 a realizarse en las facultades de Odontología y Ciencias de la Educación y Humanidades. Destacan encuentros académicos, científicos, deportivos, de promoción a los emprendimientos, capacitaciones y foros. El miércoles 4 de mayo participará de manera virtual en la conferencia Innovar de una manera simple pero fructífera para lograr resultados de aprendizaje. Ese mismo día participará en reunión virtual para la coordinación y organización de webinario sobre experiencia y buenas prácticas en internacionalización del currículo, en la que participarán las presidencias de los sistemas del SUCA, CISEBAE, CIRCIP y CIESCA. También mañana participará de manera virtual en el panel de editores de revista científica Latindex, denominado La Calidad de las Revistas Científicas. Esta es una acción coordinada por Latindex México. También explicaron que se realizarán capacitaciones sobre el cáncer de mama a la comunidad universitaria y al mismo tiempo están preparándose para una jornada de donación de sangre. Les informó Oscar Morales.